eta herri ordezkari guztiok, zailburua eta energiaren euskal erakundearen presidente, zuzendari, eta presidente hoiak eta zuzendari hoiak, zaudeten arduradun, arlo honetan zareten arduradun, eta kideok, jamun andreok, eguer edo egunon, eta zorionak denoi berroi garren urte urrenean Niri gaurkoan, zelburua eta presidente denak esandakoa berretzi besterik ez dago Azpimarratu egin nahiko dituzke berak esandako gauza batzuk. Izan ere, guen gehin eraikinean gaude, guen gehin Bilboko Museoko atarian elkartu egin gara. Duela berroi urte ez zegoen museo hau, baina bai energiaren euskal erakundea. Ez zegoen guen gehin, baina bai Euskal Energiaren edo Energiaren Euskal Erakundea. Egun hauetan, 2000 eta bigarren urtean, energia politika publikoaren aldeko eskaerak entzuten jarraitzen dugu. Eskaera horiek dira, hain zuzen ere, homenaldirik eta intzatezpenik nena duela berroi urte, etorkizuna argi ikusita, energiaren euskal erakundea sortu zuten entzat. Gaur, bidea ikusteko gaitasun ura aitortu nahi du, ala egin du, zeilburua eta presidente denak. Bai, eta lau dataz geroztik, erakunde honetan, zuzendari eta berak esan bezala, langile izan diren eta zareten guztion ekarpena ere. Beraz, zorionak zuei eta eskerrik asko. Aurten, energiak gaurkotasun handia hartu du. Urtearen eta urte horren honek aukera bat ematen digu deno artean gogo eta eiteko serio eta ondo oinarrituta aurrean dugun erronkei bruz. Hace 40 años este museo no existía, pero el ente vasco de energía sí. Hace 40 años. Hoy reconocemos la visión y aportación de todas las personas que han dirigido y trabajado en esta institución pública desde hace cuatro décadas. En Euskadi contamos con una estrategia, con una estrategia compartida, y reconozco el papel del Ente Vasco de Energía como catalizador e impulsor de esta estrategia. Este aniversario nos ofrece la oportunidad de compartir una reflexión seria y fundamentada sobre el desafío energético global y local que tenemos por delante. Lo hacemos desde una visión institucional compartida. Hemos conocido las realidades de países como Alemania, Francia, Gran Bretaña o Noruega. Hoy hemos compartido una jornada de trabajo Técnica con Suiza. Y agradezco al embajador de Suiza, Hans-Peter Mock, su presencia y participación. La mejor política energética es la eficiencia. La eficiencia. Eficiencia energética en el transporte y la industria, que son los sectores que más energía consumen. Eficiencia en las empresas y en los hogares. Hoy hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a las empresas y a la administración para compartir el objetivo del ahorro energético. La eficiencia y la apuesta por la innovación que la facilita es primordial para el desarrollo económico sostenible de Euskadi. Es lo que hemos venido a denominar Basque Green Deal. Contamos con una hoja de ruta. Para dar pasos en la transición energética vasca, nuestro propio camino, Energía Renovable. Estos 40 años, el ente vasco de energía ha movilizado más de 2.400 millones de euros de recursos públicos, más de 2.400 millones de euros de recursos públicos, orientados a programas y a ayudas en eficiencia energética. La industria vasca ha reducido en un 50% sus emisiones los últimos 15 años. Euskadi necesita actualmente la mitad de la energía de la que precisaba hace 40 años, la mitad de la energía que precisaba hace 40 años para generar una unidad de actividad económica, pero seguimos necesitando mucha energía. Somos un país industrializado con un alto nivel de dependencia de energía que viene de otros países. Necesitamos implantar instalaciones de generación de energía renovable. Más y más. Más renovables es menos gas y menos coste económico para pagar la energía que necesitamos. En este aniversario hemos recordado los principales hitos. Del ente vasco de la energía, según los hemos visto en la pantalla, los proyectos que ha marcado la trayectoria y el servicio público del ente vasco de energía, proyectos fructíferos en los que se ha buscado la unión de fuerzas para alcanzar nuevos retos, la colaboración público-privada e interinstitucional, proyectos como SESA, BIMEP, Eiseindar, Equian, Equinea y tantos otros, como hemos visto. El Ente Vasco de Energía mantiene su compromiso y su visión estratégica de futuro. Plan de transición energética y cambio climático 2024 y estrategia energética Euskadi 2030. El Ente Vasco de Energía... Mantiene además su cercanía y compromiso con la ciudadanía y la actividad económica. Más de 150 municipios participan en sus iniciativas. Asesora a más de 100 empresas, de, perdón, de 100 empresas, sí, más de 100 empresas e industrias, y ha realizado 45 auditorías energéticas para el propio gobierno vasco. Energía. gure lehentasun bat da. Lehen estenditugun ditugun, amar herri helburuetatik bi, bi zuzenean energiarekin lotuta daude. Berotegi efektuko gazen izurketa euneko berro eta amarra murriztea, eta azken konsumoaren euneko hogeia energia berriztagarrietatik etortzea lortzea. Herri helburuak dira, eta honek esan nahi du, guztioi da oskigula. Bai, eremu pertsonalean eta etxean, bai erakunde publikoetan, bai ekonomiaren eta industriaren jarduera guztian ere. Euskadin, estrategia partekatua daukagu, eta aitortzen dut, energia erakundea dela estrategia horren katalizatzailea eta bultzatzailea. 40 años, Euskadi ha evolucionado y se ha transformado también la política energética y la manera de gestionar los proyectos energéticos. La ciudadanía toma un protagonismo creciente en las decisiones del ámbito de la energía, cooperativas energéticas, autoconsumo, comunidades energéticas. Este es el camino y podemos adelantar que las próximas iniciativas los proyectos energéticos de Euskadi van a tener consigo y van a traer consigo una mayor participación directa de la ciudadanía. Vamos a activar nuevos modelos, nuevas maneras de desarrollar proyectos para que la implantación de instalaciones de energía renovable tenga una repercusión positiva directa en la ciudadanía y en la competitividad de nuestra actividad económica e industrial. Este aniversario es una oportunidad para avanzar en un consenso mayoritario en favor de la reducción de las emisiones y de la generación de energías renovables. El pasado 22 de septiembre planteé en el Parlamento Vasco el Pacto Energético como uno de los cinco acuerdos de país. Un acuerdo que nos permita... Ofrecer una mejor respuesta a las necesidades del presente y garantizar un compromiso con una transición energética eficaz y justa. Estos primeros 40 años del ente vasco de energía nos dan la oportunidad de reiterar este ofrecimiento de un pacto energético consensuado y con una visión a 40 años vista. Etorki es una irichida. jaurlaritzak eta euskal erakundeek politika garbia daukagu klima aldaketaren aurkaren alde eta bi eta agendarekin hogei hogeita agendarekin eta garapen jasangarrirako helburuekin konprometituta gaude. Joan den irailaren goetabian bost herri akordio proposatu nituen legebiltzarrean eta horietako bat energia ituna da. Energiaren Euskal Erakundearen lehen berroi urte hauek aukera bat dira, energia itunaren aldeko eskaintza berresteko. Adostu dezagun energia ituna datozen berroei urtera behira. Gaur, zorionak, eta eskerrik asko, zuei ikuspegi, ibilbide eta kompromisoaren gatik. Egun hona izan. lehendakaria, legibiltzarreko presidenta, aldu nagusiak, batzar nagusietako presidenta, foru diputatuak, alkate eta enpresa ordezkario guztioi eskerrik asko hemen gurekin izateagatik, ba ospakizun egun handi honetan. Eskerrik asko guztion artean egin dugulako Euskal Energiaren erakundea. Todos y todas teníamos 40 años menos, algunos igual no habían nacido todavía. Y era el momento en que las instituciones vascas estaban en plena efervescencia. La militancia social en diversas causas era patente. Habíamos salido recientemente de un contexto político muy oscuro y habíamos empezado, además, a padecer los años más crueles del terrorismo. Todo o casi todo ha cambiado desde entonces, excepto una cosa entonces vivíamos una crisis, hoy estamos, parece, saliendo de una y a las puertas quizá de otra. El ente vasco de la energía nació en unas circunstancias de crisis y cumple cuatro décadas en un, con, en un contexto muy convulso y en plena alerta energética. 1982 fue un año en el que padecimos las consecuencias de una crisis energética. La situación puso en jaque a la economía vasca en aquel momento. Teníamos una gran dependencia del petróleo y en poco tiempo su precio se multiplicó por diez. Aquel gobierno vasco estaba centrado y comprometido en lo que este país necesitaba. Consciente de nuestra debilidad energética, empezó a dar sus primeros pasos en el desarrollo de una política energética vasca, propia, definida desde aquí y para aquí. Soñábamos con implantar instalaciones de energías renovables. Soñábamos con que fuera posible aprovechar la fuerza del viento, del mar, de la luz del sol. cualquier tipo de energía era bienvenida. Fue en aquel contexto en el que se alumbró el ente vasco de la energía. Orixe zen gure ametsa eta arrezkero Eusko Jaurlaritzaren energia agentziak Euskal energia sistema eraldatzen lan egin du. Energia eraginkortasuna, baliabide propioen aprobetxamentua eta berriztagarrien ezarpena izan dira ordu ezkero politika amankomunak. Lau hamarkada dauetan egindako lanari esker, egungo egoerari aurre egitea errazten diguen energia sistema bat dugu, enpresa bat dugu, ente bat dugu. Energia iturrietan eta jatorri dibertsifikatua bai eta hornidura bermea indartzen duen inter interkonexio sistema bat ere badegu. Gaur egun etorkizuneko erronkei aurre egiteko beharrezko azpiegiturak ditugu Euskaditik. Euskal transizio energetikoaren aurrera egiteko ibilbide horri bat dugu. Gurea propioa. Energiaren bidea. Bertako energia iturriak berriztagarriak, industria sarearen lehiakortasunean atzera egiten ez duen bidea. Teknologia garatzen eta herritarren bizi kalitatea eta alduntzea hobetzen bilatzen duen bidea. Los principios que nos han guiado siguen en plena vigencia. Han tenido como pilares, recordamos, la exigencia continua de ahorro y eficiencia energética. Gracias a la acción del ente vasco de la energía y el compromiso de la sociedad, hoy somos mucho más eficientes. Y si no fuera por estas políticas, hoy, para hacer lo mismo que hacemos en estos momentos, gastaríamos un 50% de energía más que hace cuatro décadas consumimos mucho menos. Esta ha sido nuestra política desde hace 40 años y seguimos empeñados por reducir la dependencia del exterior, principalmente de esos derivados del petróleo. Y además, aprovechamos o perseguimos el aprovechamiento de fuentes autóctonas de energía, es decir, de energías renovables. Y para ello contamos con un ente público vasco, el Ente Vasco de la Energía. Y este ente tiene, desde luego, futuro, viene de hace 40 años y tiene futuro. Un futuro que pasa por posibilitar más instalaciones renovables y continuar con las políticas de ahorro y eficiencia energética. Y no podemos olvidar, además, que la transformación digital, la organización para estar más cerca de las personas, debe guiar también nuestras políticas. Desde este agosto tenemos, además, un plan de contingencia que estamos cumpliendo, tanto desde el punto de vista de la Administración, de las diversas Administraciones, como de la industria, del tejido empresarial y, además, en los hogares. Y con la implicación de todos y de todas conseguiremos consumir menos energía. En esta labor, el Ente Vasco de la Energía está siendo y tiene que ser un organismo cercano, abierto a la colaboración. a la atención con alta vocación de servicio público. En este sentido, me gustaría saludar a sus trabajadores y trabajadoras. Energiaren Euskal Erakundearen jarduten duzuen guztioi agur bero bat, eta eskerrik asko zuen eguneroko lanagatik. Langileetako asko hemen zaudete, hemen zaudete gaur gurekin ospakizun honetan, batzuk ez daude gure artean, baino guztiak zaitxuztugu gogoan. Y me van a permitir, como presidenta del Ente Vasco de la Energía, que recuerde, además, a las figuras de los directores generales previos y, en ese sentido, un muy sentido recuerdo para José Ignacio Arrieta e Iñaki de la Sota. Y, además, una mención a quienes, habiendo dirigido la entidad, hoy no nos pueden acompañar, José Miguel Martínez o Jesús Mari Goiri. Pero saludo a los presentes. Ignacio Marco Gardoki, Jacinto Lobo, Os Ignacio Ormaice, Pilar Urtikoetxea y además al actual director Inigo Ansola. Y saludo también a todos los que me habéis precedido en el cargo, a los que habéis sido presidentes del Ente Vasco de la Energía, porque vuestra visión ha hecho que hoy estemos todos aquí. Beraz, eskerrik asko egintakoagatik eta guztiokin berriro ere beste berrogei urte seguru nago beteko ditugula. Eskerrik asko.